Como parte de las acciones de rescate arqueológico de la región del sureste de México, que forman parte del proyecto del Tren Maya, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández, informó que hasta el momento se han identificado 35.700 estructuras arqueológicas inmuebles, entre albarradas, cimentaciones, áreas domésticas y también algunas plataformas, basamentos piramidales y caminos antiguos. Se trata del ámbito del más grande proyecto de investigación sobre las culturas mayas antiguas que se haya hecho en la historia de México. La zona de Chichén Itzá, que representa, junto con Teotihuacán, uno de los centros con mayor cantidad de visitantes del continente americano, se espera que aumente significativamente la afluencia con el gran proyecto del Tren Maya. Todas las zonas arqueológicas que se ubican en el sureste de México se están trabajando en ellas con el fin que se puedan visitar y apreciar las edificaciones mayas. Como lo ha mencionado en repetidas ocasiones el presidente de México, nunca se había invertido tanto en el sureste como ahora. Sin duda, el gran proyecto del Tren Maya detonará la economía del sureste, llevando bienestar a los habitantes de la región. El representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México sigue trabajando arduamente en los centros arqueológicos y desde luego en la ruta por donde pasará el Gran Tren Maya, descubriendo grandes tesoros mayas que ha dejado sin palabras a los grandes arqueólogos. Ahora veamos la modernización del gran complejo de ruinas mayas, famosas a nivel mundial en la península de Yucatán, México. La zona arqueológica de Chichén Itzá, enclavada en la península de Yucatán, es un referente cultural para México y el mundo, ya que representa una muestra elocuente del genio creador humano, por lo que desde 1988 fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Esta espectacular ciudad maya tuvo una existencia de más de 5 siglos, y aunque en su devenir recibió influencias de otros centros hegemónicos, como es el caso de Tula, logró desarrollar un estilo propio y una compleja organización sociopolítica. En la actualidad, junto con Teotihuacán, es una de las 2 zonas que reciben el mayor número de visitantes del continente americano, y se espera que con la llegada del Tren Maya, Hash Seeva Ambalam, el número de visitantes aumentará significativamente. Lo que nos obliga a redoblar esfuerzos para afrontar los retos que supone su estudio, preservación, su adecuado manejo y la atención al público. Entre los años 900 al 1200 de nuestra era, Chichén Itzá alcanzó su mayor esplendor, visible en la inconfundible arquitectura que incorpora elementos de otras regiones de Mesoamérica, con su sello particular. Fue una ciudad cosmopolita que mantuvo el control económico de las redes de comercio y de intercambio en una amplia región, constituyendo el centro rector de prácticamente toda la península de Yucatán, logrando cohesionar a los diferentes grupos mayas de su época. Las investigaciones arqueológicas desde hace 100 años han permitido reconstruir este desarrollo histórico y corroborar la importancia de esta gran urbe. Gracias a estudios especializados interdisciplinarios, hoy sabemos, por ejemplo, que los materiales recuperados y conservados del cenote sagrado provienen de regiones lejanas, como el oro de Centroamérica y Sudamérica, o la turquesa de la región del Nuevo México.
Con una afluencia anual que supera los 2,5 millones de visitantes, la infraestructura turística del sitio se ha visto considerablemente rebasada. De ahí que el proyecto Tren Maya se ha propuesto poner en marcha una estrategia para atender las crecientes necesidades de la atención al público con un nuevo centro de atención a visitantes, CADVI, que resolverá integralmente la demanda de servicios que plantea la zona arqueológica, atendiendo a su sostenibilidad en todos los órdenes. Por su parte, con el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, PROMESA, que lleva 6 meses en operación, estamos trabajando en acciones de investigación, estabilización de estructuras, conservación de elementos arqueológicos, apertura de áreas y actualización del cedulario y de las rutas del recorrido, con el propósito de abrir al público el sector conocido como Serie Inicial o Chichén Viejo, que da cuenta de los inicios de su poblamiento. Además, hemos concluido el proyecto ejecutivo del Museo de Sitio de Chichén Itzá, que tiene el propósito de ofrecer información y una interpretación accesible de la zona arqueológica, exhibiendo más de 800 piezas, todas ellas provenientes del lugar, algunas expuestas por vez primera y otras que regresarán a su sitio de origen. En la ciudad prehispánica de Chichén Itzá, gracias al proyecto Tren Maya, Hash Seba Ambalam, llevamos a cabo una importante labor de recuperación de la memoria de los antiguos mayas y preservación de su valioso patrimonio arqueológico, que ofrece claves importantes para comprender el devenir y el ser de los pueblos mayas del presente. Ya que es activo el México, ya te tú la calle me haces, y que pa' ti, que tak besa con todo maya wing con behlay. Ya le me ya hilo, te tzimi, kak maya wing.